la Secretaría de Agricultura Municipal y la de Gobierno buscan llegar a un consenso con el gremio ganaderos para estipular el precio de la carne en la capital araucana. Según el funcionario o el jefe de esta cartera, el precio de la carne se ha incrementado es por la exportación de Colombia a otros países. Buscan que la próxima semana salga el decreto. La Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca confirmó que en los próximos días saldrá un decreto de la Administración Municipal de los Precios de la Carne en la capital araucana. También se designó nuevo gerente del frigorífico. A partir de esta semana, en unos próximos días, se da inicio a la nueva administración del frigomatadero en cabeza del médico veterinario John Rivas, asume como nuevo administrador de la planta agroindustrial del departamento de Arauca. Por voluntad de nuestro señor alcalde, iniciamos nuevamente las labores, vamos a iniciar labores, tanto para el consumo local, hay un tema álgido, el tema de los precios, Carlos, ya se está reglamentando el decreto que va a controlar los precios en el municipio de Arauca. No queremos que la gente siga pagando un precio extraoficial de la carne, que es uno de los productos más consumidos. Entonces ya se va a reglamentar, se va a difundir por todas las partes para que el consumidor sepa cuánto va a cancelar por un kilo de carne en el municipio de Arauca. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anabe, manifestó que el precio del kilo de la carne será en consenso con los gremios. Es un consenso que se está haciendo con todos los gremios, los productores, el ganadero, el consumidor final, representantes de la comunidad, para que lleguemos a un precio establecido. Lo importante de nosotros es poder que el ganadero venda por medio del frigomatadero, pero también que el consumidor de a pie, que esas 100.000 personas que vienen a Arauca, paguen un precio justo y pues obviamente tengan un producto de calidad, pero sobre todo un precio justo, estable, para los consumidores acá en nuestro municipio. El jefe de la cartera agropecuaria dijo que el incremento del precio de la carne se debe a la exportación que está realizando de este producto Colombia. El incremento de la carne es a las exportaciones que tiene Colombia con otros países. Están llegando de fuera del interior del país compradores de ganado, el cual pues ofrecen un gran precio al productor, y el productor con ánimos de vender, obviamente porque para eso trabaja, para eso cría sus animales, vende de contado, y el ganado pues está saliendo ni siquiera por la planta beneficio animal, sino en pie para otros municipios y otras capitales del país. Eso hace que el precio del ganado suba. El precio del ganado se incrementó en un 100%, un animal que valía 900.000 pesos a la edad de un año, ahorita usted lo consigue en 1.600.000, 1.700.000 pesos. Entonces eso ha incrementado el precio, no solo en Arauca, el precio de la carne ha subido en Bogotá, en Saravena, en Fortul, en Medellín, en todas las ciudades del país. Según el funcionario, sigue bajando el sacrificio de reses en el frigorífico. Esto es debido al contrabando de este producto que se está presentando. Ahorita cerramos nosotros el año con aproximadamente 4.000 reses en sacrificio anual. Sigue siendo baja la suma de animales para la cantidad de pobladores que tenemos, pero como lo digo, lo importante ahorita es iniciar esas acciones. También la policía está trabajando de mano con la alcaldía para poder verificar que en los expendios, se ha hecho un trabajo importante, que en los expendios la carne que se consuma provenga del frigomatadero, porque si se le cobra un valor al consumidor, debe ser carne que tenga las buenas condiciones y las condiciones que nos dice el INVIMA, que nos dice la unidad de salud, que nos dicen todos los entes. Entonces también estamos haciendo ese trabajo para que consumamos legal. Esa es la invitación también, a consumir legal, a comprar legal y a vender legal en el municipio de Arauca. El decreto del precio de la carne quedará en firme la próxima semana por parte de la alcaldía de Arauca. Finalizando en la otra semana podremos ya tener un decreto estable para el precio de la carne en el municipio de Arauca. Luego que se establezcan los precios de la carne en Arauca, iniciarán los operativos por parte de las autoridades competentes.